Bueno, sé que hoy no toca, pero qué bien me lo has hecho pasar en ese paraíso terrible. Eso hablaremos al final. A3 Player. ¿Cómo se siente una cuando le quedan minutitos para ver el tráiler de algo tan especial, de un proyecto tan visceral, tan emocional como es Vestidas de Azul? Pues nerviosa, un poco, porque he dejado mi alma, he dejado mi corazón y bueno, es como un bebé para mí, como que siento que he parido algo. ¿Cómo fue decirle adiós a ese personaje? ¿Cómo fue el último día de rodaje y le miraste otra vez a los ojos y le dijiste, espero verte pronto? Pues fue intenso, pero es que llevábamos muchos meses de rodaje también y ya sabía, estaba ya preparándome para ese final y no me cogió tan de sorpresa como en Veneno. Yo ya sé cómo es el acabar un proyecto. He tenido la suerte también de poder volver a hacer este proyecto que me encanta. Entonces, bueno, agradecida sobre todo. Agradecida intentando volver a la vida, porque es que como han sido tantos meses, tanta intensidad y tantas emociones que me tocaban tan dentro que, bueno, pues una experiencia. Y hemos hablado con muchas de tus compañeras ya y me hablaban de el llegar a casa después del rodaje. ¿Cómo era llegar a casa después del rodaje, quedarse en silencio, mirarse a los ojos y decir, wow, lo que acabo de vivir? A ver, es que al fin y al cabo dejas mucha parte de tu persona fuera, ¿no? Estás tantas horas trabajando, estás tantas horas siendo otro personaje, otra persona, que bueno, pues siempre necesitas un momento, ¿no? Yo intento cuidar a Lola para que, no es fácil, ¿no? Sobre todo porque cuando vives intensamente un proyecto, ¿no? Cuando das todo por él, que es como es mi forma de trabajo al fin y al cabo. Entonces, bueno, pues intentando meditar, intentando cuidarme, comer rico. Pero al fin y al cabo me siento muy vulnerable cuando estoy rodando, muy vulnerable. Cuando hay proyectos de ese tipo que se llevan tanto alma vuestra y veis que nunca es suficiente, que las noticias nos siguen golpeando de realidad, ¿cómo se siente una? Pues yo me siento con mucho fuego, la verdad. Me siento con un motor que digo, es que por eso estamos haciendo lo que hacemos, no por otra cosa. Habría que llamar a la de Edén para que pusiera un poco de orden, ¿no? A todos esos que no se enteran. Bueno, empezaría a meter ahí a todos en una jaula y nada, y chao, a la otra orilla. Esa sonrisa me gusta. Oye, para terminar, si en ese cine que está ahora vacío tuvieras la oportunidad de sentarte y agarrar de la mano a tu personaje y tener una última conversación, ¿cuál sería? Pues le daría las gracias. Le daría las gracias y le daría un morreón en toda la boca porque amo a Valeria. La amo. Yo creo que Valeria también te lo daría. Yo lo espero. Gracias, Lola. Me muero.